Bien amigos televidentes, tal y como habíamos eh, anunciado, tenemos con nosotros al ministro de Industria, Comercio y Mi Pyme, Víctor Ito Bisonó, quien además en el plano político es miembro de la dirección ejecutiva del Oficialista Partido Revolucionario Moderno y le agradezco a Ito, bueno, pues que tenemos muchos años este en estos temas de relación político periodista saludo ministro <laughs> héctor cómo está la cosa todo bien yo todo viendo bien. aquí eh, tú estás hoy como de como de viernes eh, de... De descanso, porque sin saco ni nada, mira. Eh, nada más con sí. la corbata me lo hubiera dicho pues yo. Me puse aquí medio, hay que cuidarse con usted porque usted viene con una chaqueta muy <risa> <risa> impresionante. <risa> no. Digo, déjame quedarme aquí <risa> 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 sin esto. Mire, ministro, este, ya estamos en la parte final del año. Y bueno, este vi recientemente los números de. La economía, lo que presentó el señor gobernador del Banco Central, uh -huh. y usted que está en ese tete a tete con todos los sectores productivos del país y además le tocan también los consumidores, los comerciantes y todo. Ese es un comportamiento que se da en todos los extractos de la producción y distribución y consumo de bienes y servicios en sentido general. La verdad que estamos eh, contentos, satisfechos, siempre puede ser que se logre más o menos. Pero los informes del Banco Central hablan muy claro y registran incluso récord en, en empleo formal, más de 5 millones y algo. Luego, este tercer cuatrimestre se cierra con excelente noticia de exportación de zona franca. Vamos a tener números récord. Recuerden que nosotros en el 2019 encontramos una exportación en zona franca de unos 5 mil millones de dólares. El año pasado cerramos en 8 mil 60 millones. Y este año, Dios mediante, estamos entre los 8.600 o 9.000. Eh, y lo mismo pasa con la industria. Y son noticias que no solamente dependen de números fríos. Por ejemplo, el lunes de esta semana que transcurre, nosotros fuimos a inaugurar la expansión de Vima, que es unas instalaciones refrigeríficas que están ahí en camino a San Cristóbal por la carretera vieja después del peaje a mano derecha, de aquí para allá, con una inversión de 25 millones de dólares. Y luego el miércoles vamos a otra eh, empresa privada que es nada más y nada menos que Leche Rica, donde se inauguran unos modernos almacenes automatizados. Imagínate, una nave de almacén de 21 pies de altura que la manejan robots y que... Eh, del 2019 al 2020, de, del 2019 al 2024, ha crecido un 13% el mercado de lácteos en República Dominicana. Esto fue una inversión de 2 mil millones de pesos y ellos eh, calculan que en los próximos cuatro años duplican otra vez la, eh, la exportación y, y la producción de, de los productos lácteos y, y de jugo. Por señalarte dos. Empresas privadas, no de inversión del Estado. Entonces hay confianza, hay un dinamismo. República Dominicana sigue siendo eh, eh, un país. Y yo aquí hago un paréntesis, porque ya tú lo dijiste, yo pertenezco a un partido político, soy ministro del gobierno, pero yo creo que esto es un logro de todos los dominicanos. Lógico, un liderazgo de un presidente, Luis Abinader, pero... República Dominicana sigue siendo un referente de estabilidad, de estabilidad social, económica y política. Y eso es importante porque el dinero es cobardísimo. Y los capitalistas, los inversionistas, ponen su dinero donde hay seguridad para que les rindan eh, algún tipo de eh, recurso. Y República Dominicana rompe récord en inversión extranjera directa. Nosotros estamos casi en los 5 mil millones. En el 2019 eran 3 mil millones. Esa confianza no se puede perder. Cómo no. Este, mientras esta cosa, estamos también así. El tema de que se reconoce todo el mundo que el gobierno necesita más recursos. De que hay hasta un mandato hace tiempo de una ley, de un tema, de un pacto fiscal y bueno cuando se presenta una propuesta del gobierno hay un rechazo que el gobierno mismo dice en sus eh, eh, mediciones que hizo que fue pues eh, casi unánime de todos los sectores eh, que se, la, se rechazó y la población en sentido general ese el presidente dice bueno por esto el pueblo no ha hablado retiro la propuesta pero ahora hay una lluvia de, <laughs> de sectores, eh, sobre todo productivos y hasta políticos, que dicen, bueno, es que la reforma se requiere. Eh, y un poco el gobierno ha dicho, ya no tengo más propuesta. Y usted que, reitero, tiene esa conexión por el cargo que desempeña con todos esos sectores. ¿Qué, qué es lo que está viendo y, y ya, si se puede pues eh, inferir algunas cuestiones que después de, 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 del retiro de la reforma conversan con usted y, y qué pudiésemos tener porque como que no cabe dudas de que realmente el gobierno necesita más más recursos fíjate Héctor aquí hay algo que no se ha analizado y yo primero voy a contestar tu inquietud y, y luego te quiero abordar un poquito sobre eh, desarrollo y democracia con respecto a lo que ha estado pasando en los últimos, las últimas semanas en República Dominicana. Indudablemente que eh, un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a la revisión periódica incluso de reformas y de actualizaciones. Cualquier país organizado... Público o en lo privado, tú revisas tus estados, te das cuenta dónde necesita ajuste, qué tiene que hacer, y en sentido general de eso se trata. El país, como te dije anteriormente, va por un buen camino, porque nosotros vamos creciendo un 5%, si creciéramos al 6%, mejor. Claro. Eh, si tuviéramos más ingresos, pues podemos invertir y acelerar esa mejoría. La reforma primero se trató en el 2021, buscando 200 mil millones de pesos. No se pudo, obvio, por la situación de la crisis, que en principio no es culpa de nadie, el COVID. ¿Y qué hubo que hacer en el COVID? Se cerró el mundo, se cerró el país y hubo que dar más apoyo social. Y esa, eso permitió incluso la estabilidad de lo que hoy estamos cosechando. Luego viene la guerra de Ucrania, limitó también a las economías, sin embargo, nosotros seguimos bien. Con un crecimiento y con relación, vuelvo y digo, a, a lo que compiten con nosotros. Nos siguen viendo como una referencia y siguen llegando capitales de inversión. Pero podemos estar mejor. Entonces, ¿qué necesitaba el, el país? Necesita que el tema del tránsito, bueno, seguir con la expansión de la metro, en una política responsable de seguir incluso las cosas que funcionan. Y se planteaba hacer un metro. De aquí del Centro Olímpico a Boca Chica. Ah, bueno, en todas las encuestas que dan el tema de seguridad, que se ha mejorado, que le han subido el, el sueldo a los militares. ¿Y qué se necesita para tener más seguridad? Más recursos, más cámara en la calle, más patrulla, más equipo, eh, ponerle en los uniformes cámara para que haya una interacción adecuada. Y de, Hace tres o cuatro años se ha fortalecido la seguridad en la frontera porque primero se cerró, luego estamos repatriando a las personas que no estén aquí de manera legal. ¿Y qué ha habido? Más militar en la frontera, más equipo, mejores sueldos, más comida. ¿Y con qué se hace eso? Se hace con dinero. Si nosotros queremos resolver que tenemos una deuda, y yo aquí incluyo a todos los gobiernos, sin excepción, eh, con el tema de la energía, bueno, hay que invertir en que en la transmisión, en los contadores, en los transformadores, eh, se necesita más dinero para acelerar, para que eso esté lo mejor posible, lo más rápido posible, ¿verdad? Ah, bueno, no se pudo pasar la reforma. El presidente presentó una reforma. Allá, el análisis del que es keynesiano, el que es liberal, o el que piensa de una manera... Una reforma. Se comienzan las discusiones antes porque yo participé y recibí a mis sectores, en lo público y en lo privado, porque eh, 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 uno se reúne en eventos, en cenas, en, en lo que sea, y en lo privado y en lo público. Y el presidente después lo recibió porque yo participé en palacio a todos los sectores, y se recibieron a la vista pública. Bueno, ¿qué pasó? Lo, la misma experiencia que yo vivía antes, siendo yo vocero. De un partido que tenía 36 diputados en ese momento, más que lo que tiene cualquier partido de oposición hoy día, sí, sí, sí. ninguno de los de oposición tiene 36 diputados. Voy al CONEP y me recibe en ese momento. Era Franklin Baibugar, el presidente, mm -hmm. con Elenita Villella, dos personas extraordinarias, ¿verdad? Voy con Licelo Lomarte, el director de presupuesto de Balaguer, y bueno, un gabinete sombra. Y hablamos de las reformas que estaba sometiendo en ese momento Hipólito Mejía. Y nos dicen, todo esto está muy bien, sus ideas también, pero tú sabes, cuando esto se acaba, cada uno de nosotros va a defender su empresa, sus intereses individual. Sucede siempre lo mismo. Hay que ponerle a tal segmento los azúcares. Ah, pero a los azúcares de aquí nada más. Y los chocolates que vienen de fuera con azúcar. Y los jugos que vienen de fuera con azúcar. Ah, bueno, no, a los alcoholes que por tal cosa. Ah, bueno, ¿de qué manera? ¿Valoren o específico? ¿Por el grado alcohólico o, 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 o de qué? Una, siempre hay una discusión. No, a, a mí no, a, a este sector nos se está tomando en cuenta, eh, tome en cuenta aquel. Y, y eso es natural. Incluso fuera raro si no defendieran ah. sus posiciones. Entonces lo que toca ahora es, eh, que hagan la propuesta eh, aquellos que, que tienen esas ideas. Hubo una condición general y es que todo el mundo dice y ahora reclama que tiene que haber una, una reforma. Y yo creo que es una señal clarísima de que saben que este gobierno va a administrar los recursos lo mejor posible, por no decir 100% correctamente, y que de esa manera aceleramos nuestro crecimiento y nuestro bienestar. Lo que hay es que ver qué va a pasar, porque nada más tenemos hasta diciembre si lo queremos someter con el presupuesto nuevo para el año que viene. Si no, la reforma es no para el 25, sino para el 26. Y las cosas sí se van alargando y alargando. Lo que te quería decir es, que también debemos nosotros de analizar, no dejar de lado, te lo digo ya del aspecto eh, político y, y, y no partidarista sino de, la, de las libertades y el desarrollo de un país que va madurando. Cuando Jorge Blanco se trató de hacer y se hizo una propuesta de reforma, ¿en qué acabó? Bueno, una mortandad, como dicen en mi caso. Bueno, más que la guerra civil, más que la revolución. Después vino Balaguer. ¿Y cómo la hizo Balaguer? Por decreto, debe ser por ley. La impuso. Un señor con un talante y una. Eh, bueno, una toma de decisión, pan la hizo, pero no solamente fiscal y tributaria, laboral, eh, de, y el país, pa de pegó. Llega Polito Mejía y hace su reforma constitucional, construye una mayoría y cambia aquello de nunca jamás. Llega Lionel, 2004, y hace su. ...reforma, construye una mayoría... ...porque no la tenían... ...incluso en el 2010... ...suspenden leyes por... ...por, por memorándum del director de aduana de, de, de turno... ...se suspende la ley de proindustria... Eh, ...hasta que nosotros digamos... ...prá, un memorándum... ...después viene Danilo y hace sus reformas también... ...con la mayoría que construye... ...y en algún momento con mayoría absoluta... ...te digo eso... ...porque en este momento... El presidente Abinader tiene 90% de mayoría en el Senado, 80% de mayoría en la Cámara de Diputados y una aceptación de un pueblo con un 70% que puede sacrificar un 30% de simpatía, imponer una reforma, aprobarla y esperar un año que dé su fruto y recupera su simpatía y bueno, todo sigue hacia adelante. ¿Verdad? Duro es decir, no, miren, vamos a conversar. Aunque yo tenga la mayoría, yo lo que quiero es la fortaleza de la democracia. Yo la voy a retirar. Y que vengan dos o tres a decir: lo vencimos, lo aplatamos, le ganamos. Eh, dime qué goma se tiró aquí. ¿A quién le dieron un palo? ¿A quién le tiraron gas al aguilmógeno? ¿Qué eh, revuelta hubo? Porque no hace mucho se amarraron unos cuantos diputados frente al Congreso, <laughs> hace cuatro años atrás y le cayeron a Palo y a Gase, del mismo partido de gobierno incluso en ese momento que se estaban dividiendo. Entonces yo creo que hay que aquilatar también la madurez del sector político encabezado por el presidente Abinader y la madurez del mismo pueblo dominicano, que se dio cuenta que para que lo oigan no es necesario hacer un desorden. Basta y sobra con expresarse. Y quizás también con, con tocar una, un, un caldero. caldero. Está bien. El presidente dijo que salió a defender la democracia en su oportunidad y que lo que escuchó en esa oportunidad también eh, lo, volvió, lo volvió a escuchar. Entonces, eso es también algo que hay que anotar y madurar. Porque eso es lo que le ha dado confianza a este país para que vengan los inversores extranjeros y para que el capital privado diga, no, yo me voy a endeudar y voy a, a poner mi fábrica aquí y voy a crear trabajo. Con lo que yo te dije de la rica ayer, fueron 320 trabajos que no dependen de una tarjetita de un político. ¿Cómo no? Eh, usted dijo, bueno, queda poco tiempo para el que pueda entrar con el presupuesto del 25. Eso implica que si sectores... Eh, Económicos presentan una propuesta de reforma, se la llevan al gobierno, y además ellos mismos pueden decir, bueno, estaríamos dispuestos a eh, y tales y tales renglones, ¿verdad? Que eh, facilitar recaudaciones, el gobierno pudiese sopesar eso, porque el presidente dijo: No tengo más. Eh, esa palabra de no tenemos otra propuesta, eso implica que eh, ¿Está descartado o el gobierno podría haber otra iniciativa que pudiese al fin y al cabo pues, conseguir los recursos que necesita? Bueno, fíjate, eso fue el lunes. Nosotros viernes y sábado estuvimos trabajando sobre la reforma. El lunes el presidente toma la, la decisión. Yo no tengo en este momento más información que la posición del presidente que todos vimos. Ahora, conociendo la apertura del presidente, que la acaba de demostrar, si vienen con, con alguna propuesta eh, puede ser que sea revisada eh, y vista el país necesita de, de más recursos para avanzar en los retos que tenemos por delante y si eso se puede construir antes de diciembre en principio es es una opinión personal verdad ¿Eh? no, nada que tiene que ver porque el presidente ha dicho claro que el gobierno no tiene uh -huh. propuestas. Pero ojalá que los sectores involucrados, maduros, que, que saben de lo que estamos hablando y que hoy reclaman, bueno, pues hagan la propuesta, porque la verdad que en las discusiones no, lo único que, que hubo fue a mí no, y esto. ponlo allí, incluso de los sectores de oposición, políticos. Pero se produjo en los sectores productivos porque ellos después dijeron que eh, realmente, que no conversaron con ellos sobre ah, esa hombre, propuesta. Lo que pasa es, quizás... Primero conversan individual cada uno, después por gremio, después falta uno, llega otro y hasta que no se complazca o hasta que no logren su objetivo, están haciendo diligencia. Tú y yo haríamos lo, lo mismo. Pero claro que sí que se conversó. Por ponerte un ejemplo, el sábado el viernes último pasado a las 10 de la mañana eh, se tuvo con el CONEP, al mediodía con el IRD, en la noche con Adozona, al otro día con, con diferentes sectores. Pero semanas antes, te estoy mencionando los sectores eh, eh, en, el, en lo el, que radio yo... De acción. En mi radio de acción. Y estoy seguro que la misma diligencia hicieron los otros. Eh, o tuvieron conmigo en mi despacho, o tuvieron también en diferentes reuniones con, con el ministro de Hacienda y, y dando rondas y rondas y rondas. Eh, pero es así. Siempre van a estar haciendo la debida diligencia hasta lograr un balance, un equilibrio eh, hasta último momento. No? Eso es natural. ¿Cómo no? Pero se habló con ellos, se discutió y ellos conocían la reforma. Yo te puedo decir que lo que me atañe a mí sí. Bueno, eh, este. Eh, Reiteramos que el gobierno sí necesita los recursos. Eh, porque, ¿qué pasaría con esos proyectos? Tren de Santo Domingo eh, este, y los demás proyectos que el gobierno tenía en carpeta. Eso, entonces, Fíjate, eh, la propuesta era darle un 50% más de recursos a los ayuntamientos. Así es. Los ayuntamientos son los que están más cerca del ciudadano y es donde el ciudadano incluso. Cuando tú llegas a tu casa, un drenaje, una limpieza, eh, la pintura, el semáforo, la recogida de la basura, el parque de la esquina, los inbornales que hay que limpiarlo, en fin, el, todo lo que tiene que ver con 50% más. Se tiene que sentir la diferencia en cada uno de los municipios. Cuando tú le das más recursos, invertir en el tema eh, de, de la viabilidad, con las extensiones de los metros que se necesitan, invertir en, en la salud, más la dinero, eh, en la seguridad, más dinero, en el pago de la deuda, porque eso te da a ti también un, eh, 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 un recurso más fresco y con menos intereses. Fíjate que inmediatamente se dijo que no iba a reforma, bajó tres puntos eh, los bonos de República Dominicana. Si se hubiera aprobado, entonces, eh, digo, subió, si se hubiera aprobado, hubieran bajado. Eh, se hace la, la economía más competitiva, más atractiva, vienen e invierten más porque hay más fluidez, A propósito, eh, hay genera, más capacidad genera, de pago. ¿Genera alguna preocupación al equipo económico ese comportamiento en los mercados de capitales? Y... Hasta ahora no, porque es una reacción al, al momento, okay. aquí no hay ninguna inestabilidad, okay. por el contrario. Bueno, eh, solicito la anuencia del ministro de, Econom de, ministro de Industria, Comercio y Mi Pyme, Víctor Ito Bisonó. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con el ministro de Industria, Comercio y MIPIME, PYME, Víctorito Bisonó. Bueno, para concluir un poco con este tema de la reforma, ahora este, y otros y los mismos sectores productivos están diciendo, bueno, eh, se debe eficientizar un poco más eh, las recaudaciones, el tema de la evasión de ITEVIS, de impuestos sobre la renta, o sea, debería ser. El gobierno obviamente está no en su área, pero debería entonces hacer un esfuerzo más por eficientizar las recaudaciones. Siempre se puede, siempre se puede eficientizar algo. Pero volvemos a lo mismo. ¿En qué tiempo podemos lograr, siendo realistas, lo que se necesita? ¿Qué sectores necesitamos nosotros impactar? cómo podemos llegar ahí y acelerar nuestro crecimiento y acelerar nuestra economía y buscar eh, tener algunos números diferentes a los que tenemos hoy, que no son malos, pero se puede estar mejor. Entonces, eso es lo que se ve. Fíjate que todos los sectores, o la gran mayoría de los que se opusieron porque veían que, que, o que se tocaban o, o tenían otra alternativa que no han presentado, ojalá la presenten. Hoy dicen que se necesita una reforma, porque también son conscientes de que si se pone en buena mano del presidente de la República, que ha demostrado en estos cuatro años pasados su manera de administrar la cosa pública, el país va a estar mejor en cuatro años cuando él salga del poder. Que a propósito apruebe una reforma constitucional para ponerse un candado él mismo y cumple con lo que ha dicho en su época de campaña. Lo que nunca se había hecho, no solamente en el país, sino en la región. Antes cuando se modificaba la constitución era para abrir puertas. Y ahora es lo que ha hecho es que le ha puesto candado para la no reelección. Continua. Eh, o sea, además de, 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 de ocho años. Y yo creo que esas son cosas también que hay que valorar. ¿Cómo no? Ministro, yo no sé, porque esto a lo mejor se tiene para que sea el presidente que dé la información, pero si usted puede llevar algún... Eh aliento positivo, sé que se ha estado negociando, que se ha estado hablando, le digo yo porque en el caso particular mío, yo no suelo particularizar las entrevistas ni nada, pero el día que yo no me como mi poquito de arroz, ando como si se me hubiese perdido la cartera, ¿me entiendes? Ya no en la cantidad de cuando era joven, pero siempre me hace falta el arrocito. Yo creo que a usted también. Y un poquito con gongón. Y así me sumes. A mí me gusta empatado. Bueno, así es. <laughs> eh, sabemos lo del 25, lo del derecasta, mm -hmm. Usted ha estado en la comisión. Este, eh, han garantizado, y que te ha garantizado el presidente que se va a proteger a los productores. Eh, lo que se pueda decir antes de que se informe eh, al país, que si es el presidente que lo va a hacer, eh, lo que conseguimos es vía el acuerdo de Recapta que establece que a, a partir del año que viene se desmontan los aranceles o el ajuste será a nivel interno. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que vamos a tener para proteger? Eh, la producción nacional de arroz estratégica y, y, y bueno, eh, marca país. Fíjate, lo primero es que tú lo acabas de decir y yo te secundo: la mayoría del dominicano que no come arroz no ha comido. Así es. A mí me pasa. Y a mi nieto ya, que tiene dos años, ya <laughs> lo, lo que más le gusta es el arroz blanco. Eh, y muchas veces pensamos en el arroz. Cuando tenga el plato sí, y uno con el tenedor o la cuchara para echárselo en la boca. ¿Qué hay detrás de ese arroz? Está el que lo va y lo siembra, el que se monta en el caballo para arreglar y nivelar el terreno, el que vende el abono, el que va y lo cosecha y el que va en el camión a buscarlo y el que arregla el camión y le tapa la goma al camión o el que le vende la batería al camión o el aceite al camión o el que vende el saco. Y después llega a la factoría, los que trabajan en la factoría, la factoría que funciona y lo empaque y lo limpia y lo, y lo clasifique y el camión vuelve y se sube y lo lleva al supermercado. Y, y bueno, por ahí va, incluyendo la mujer que le cocina comida a toda esa cadena de gente con ese arroz y le, y, y, y le echa aceite y recaíto a la habichuela. Y, y bueno, mueve una cadena de cosas que no es de arroz que estamos hablando, es de la economía del pueblo dominicano y de la alimentación, de la seguridad de alimentación del pueblo dominicano. Del pueblo dominicano y de los 10 millones de visitantes que vienen. Claro. Y de lo que se va también para los que viven al lado. Mm. La seguridad alimentaria. Entonces, lamentable que se firmó en los años 2004, 2005. Y los 20 años sucesivos no se hicieron los arreglos que tenían que hacerse para adecuar cualquier impacto. Y hoy no se puede modificar un acuerdo que no es República Dominicana-Estados Unidos, que es Centroamérica, República Dominicana, eh, envuelve muchos países. Y si cada país quisiera arreglar algo, eso fuera un desastre. Entonces son medidas, seguro que el presidente va a tener que asumir y ha dicho ya con mucha claridad que va a proteger esa cadena que le acabo de explicar, que representa el arroz en la República Dominicana y en la economía de la familia dominicana. O sea, representa una seguridad alimentaria, pero representa también una seguridad en la economía del trabajo, de lo más humilde en República Dominicana. Y eso hay que defenderlo como gato boca arriba. Y eso es lo que va a suceder. ¿Cómo no? no importa que se implementen medidas que... De... Países que están dentro del acuerdo puedan verlo como un esquema de protección o de subsidio. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué hace los Estados Unidos con algunos productos de ellos. Porque esos son los principales eh, árbitros del proceso, por no llamarlo que imponen algunas cosas como a ellos les parece. Entonces, eh, lo que es igual no es ventaja, de ahí en adelante sería ya algo irracional lo que plantea los Estados Unidos sobre medidas que sean similares a las que ellos toman. Y ellos protegen a sus productores. ¿eh? Estados Unidos lo que hace, lo que tiene, son intereses. No solamente lo protegen, lo financian. Que al final pudiera ser un dumping, pero ellos son los grandes y los claro. árbitros muchas veces. Entonces, yo creo que uno tiene que tener una posición firme, eh, digna eh, y responsable. Y entonces, eh, eh, el presidente Abinader y nosotros nos hemos caracterizado por eso. ¿Cómo no? ¿Y va a haber esa misma posición con respecto a la protección de, de la producción de arroz? Definitivamente. ¿Cómo no? Mire, ministro, hay un tema que con usted era más cómodo hablar cuando era diputado. Eh, hay una decisión del gobierno ahora mismo, un proceso de repatriación de, de haitianos indocumentados. Eh, lamentablemente la comunidad internacional eh, sigue eh, pues eh, con su hipocresía y prácticamente pues eh, no le interesa la suerte de Haití pero sí cuando hay eh, es, este movimiento de repatriaciones y cosas que en el país hay siempre un lástimo eh, pero también hay sectores productivos que no sé si a usted le han estado llegando diciendo que le está afectando el tema de la mano de obra. Vi en el transcurso de la semana, probablemente usted, si no lo ha visto, lo va a ver del ministro de Agricultura diciendo que no lo dejan dormir, los productores de café, que ya hay que recogerlo, los mismos productores de pollo, o sea, los avicultores y distintos sectores de la producción, los bananeros en el caso de los constructores también, eh, pues se quejan, como que estamos como la arepa en este país <laughs> con, con ese tema y me gustaría, sí. eh, yo conozco su posición desde de, de este, que usted es diputado. Pero ahora en esta, eh, su condición de ministro también ha recibido algunas preocupaciones en ese sentido de mano de obra o algo así por el estilo. ¿Y, y cómo debemos actuar como país? Héctor, mi, mi posición sigue siendo la misma y, y tanto como diputado como en, mi, en mis libros, que agradezco sí, que claro. me acompañara el lunes pasado en, sí. en la puesta en circulación de mi quinto, de mi quinto libro. Eh, hay que cumplir con la ley. Y no solamente cumplir con la ley, sino que si nosotros nos descuidamos y no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces una avalancha. Y República Dominicana no es la solución del problema haitiano, como quisieran otros países. Pero esos países no solamente quisieran de que para que los haitianos estén bien, no, es para que no vayan para allá, para donde ellos. Entonces nosotros no somos la solución del problema haitiano. Nosotros tenemos una responsabilidad. Primero con los dominicanos, el presupuesto de la República Dominicana que de por sí es limitado y por eso se necesita una reforma, por ejemplo el de salud no puede estar dedicado el 30% a ciudadanos extranjeros que lleguen aquí sin ninguna razón y que no aportan nada. Cuando tú vas a los Estados Unidos, a ti te anotan, si te pasa de cierto día, te dicen mire, ya usted no es turista, ya usted tiene que pagar impuestos, ya usted tiene que eh, 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 tributar aquí. Porque usted está demandando mucho entonces, tanto aquí los servicios públicos. Entonces, eh, los Estados Unidos tienen que entender eso. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes con una política eh, racional del cumplimiento de la ley. No dejarnos confundir. Ah, que de vez en cuando sale una noticia. Eh, es como yo le digo cuando estamos en esa discusión a las mismas autoridades americanas. Yo estoy seguro que... Si un policía atrapa a, a una gente que anda persiguiendo y le pone el pie aquí arriba y lo aficia, no es el Cherry que le ha dicho a ese policía que haga eso, ni el diputado, ni el senador, y mucho menos el presidente, como pasó en los Estados Unidos. Yo estoy seguro que cuando agarran a un padre, una madre y tres muchachitos y lo van a detener, no pueden encerrar a los muchachitos con los adultos. Y con adultos de otra índole, o no pueden tener un espacio para, para cada uno de ellos, ¿verdad? Sino que agarran los niños y lo ponen en un sitio aparte. Pero para que no se vayan y se pierdan, resulta que lo, lo ponen en algo que no se puedan salir. Ah, pero eso es maya ciclónica y que hay una jaula donde lo trancan allá. Pero no es con esa intención, ...quizá que ellos lo hacen. Ah, cuando aquí sucede un ...o una indelicadeza, o, o, o algo totalmente penalizado e inadecuado, ah, no lo ponen como si fuera una política de Estado. No, nosotros ni apoyamos indelicadeza, ni apoyamos maltrato, queremos hacerlo de la mejor manera, eh, eh, pero tenemos que cuidar a la República Dominicana y a los dominicanos, como lo cuidan también los otros países, y cuidando de todo el procedimiento de la dignidad humana. Ahora bien, los sectores que demandan la mano de obra tienen que comenzar a ver de la manera de que se contraten o dominicanos o personas que estén documentadas adecuadamente. Y quizá en muchos de esos procesos pueden ayudar a los interesados. Acercarse, ver la forma, la manera y, y también ir buscando la forma de automatizar, mecanizar, modernizar los procesos. Como no? Bueno, este, mire, con respeto, usted sabe que hay un consumo alto aquí, contrario a Estados Unidos, eh, que hay un Black Friday y aquí hay como un, un mes Friday prácticamente, uh -huh. y hay muchas ofertas, este, bueno, viene el periodo de Navidad. Eh, lo que me gustaría saber es si hay un abastecimiento, si están garantizados todos los, el consumo que se tienen en, en bienes eh, alimenticios y todo esto, si el gobierno eh, tiene esa garantía y bueno, pues este, también si los precios eh, serán asequibles en este... Eh, toda la festividad de este fin de año, pues re, que reitero, ya el Black Friday aquí es un, 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 un Noviembre Friday. Eh, eh, el comercio, tanto en República Dominicana como en la mayoría de los países, tiene su, su llamado de atención para el consumidor, o el Día de los enamorados, o el Día de la Madre, eh, o, o los bienes negros, eh, eh, y siempre hay algo para atraer al... Me dicen que el más bajito es el día de los padres. Oh, eh, pero ay, Dios mío. <laughs> pero eh, gracias a Dios, eh, el comercio en República Dominicana está totalmente estable. No hay variación de la tasa del dólar. Eh, cada vez se consume más. Mira, por ejemplo, acaba de pasar una feria de vehículos. Hace una semana. En el Banco de Reserva. Récord. No sé si fueron 8 mil millones. De pesos en financiamiento. Por ponerte un ejemplo. Tú sales a la calle. Y ya sea en los barrios más humildes. Los colmados. Tienen movimiento. Y si sales a los restaurantes. Los restaurantes tienen movimiento. Los hoteles. En la calle. Movimiento por todos los lados. Entonces. Nosotros esperamos una Navidad de. Igual que las anteriores, festiva, que la gente la respete, esté tranquilo y la disfrute. todo lo que se necesita y se consume para la <coughs> salud, para la fiesta, Perdón. todo lo que se necesite y se consume para la fiesta navideña, eh, el mercado estará abastecido la, en todo ese sentido. Eso esperamos, eso es la noticia que tenemos. Eh, en eso es que han pasado estos días. Nosotros, por ejemplo, en las reuniones que tuvimos recientemente con tema de reforma, le hemos hecho esa pregunta a la ONEC y a la asociación de, de industriales y todas las noticias son de estabilidad. ¿Cómo no? Y de abastecimiento. Y de pues, abastecimiento total. ¿Cómo no? Eh, yo no sé no... si este es en términos personales, políticos que no incluye el ministro, lo que pasa es que uno no sabe cómo puede eh, romper esa frontera en Estados sí. Unidos. dos semanas, básicamente hay elecciones, es un asunto muy cerrado. Usted es una persona que le da mucho seguimiento, de hecho tiene una fundación muy activa, muy dinámica, que básicamente tiene que ver con los aspectos de, de libertad, de, de, de política, de democracia y de todo eso. ¿Qué es lo que usted está viendo en los comicios de Estados Unidos y qué es lo que podría pasar? Así, uno no tiene una bola de cristal, pero, pero las informaciones que pueda tener. En, en términos generales, a mí en lo personal me hubiera gustado ver candidatos diferentes en esos dos partidos. Eh, más jóvenes, eh, más, eh, con ideas diferentes eh, y no una lucha entre primero dos personas maduras ya y, y no por la edad porque recordemos que aquí tuvimos balaguer y, y fueron gobiernos no que hoy ver, extrañamos mucho de eso de no no la... para que estemos claros sí. sino por la actitud uno a veces no sabe dónde está y el otro a veces tú no sabes con qué va a salir a eso precisamente me refiero entonces eh, eso es lo primero lo otro obviamente yo no voto allá yo mi única nacionalidad era la dominicana. Pero pareciera que no se va a saber el día de la votación quién ganó. Porque allá hay un sistema que es por delegado. O sea, acuérdense cuando Trump le ganó a Hillary, Hillary sacó 3 millones de votos más que Trump. Pero Trump ganó en los delegados. Entonces, eh, eh, es unas elecciones un poquito complicadas. Lo que yo sí quisiera es que los Estados Unidos se diera cuenta que República Dominicana es un aliado. Eh, y no porque nosotros seamos pro yanquis pro americano no, no, es que los Estados Unidos es el principal consumidor nuestro, claro. es que los Estados Unidos viven una cantidad dominicano que mandan 10 mil millones de dólares para acá, es que los Estados Unidos nos sirven una serie de informaciones que no nos las sirven en otros países, para muchísimas cosas, hay una interrelación tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar eh, en comunicación y de acuerdo en muchas cosas Así que yo lo que deseo es que, que el que salga pueda ver a República Dominicana como ese aliado que somos eh, y que entiendan los procesos migratorios que ellos mismos están viviendo, que entiendan los procesos de impacto comercial que ellos mismos están viviendo y que quieren reubicar su cadena de suministro más cerca y más confiable eh, y que nosotros la hemos ido aprovechando y que, que se, queremos seguirla aprovechando. Que entiendan que nosotros tenemos una comunidad ya muy activa, que aporta, eh, y, que, y que bueno, y que tenemos que seguir fortaleciendo las relaciones. Cómo no. Bueno, pues le agradezco. Yo sé que en el fondo de su alma y su corazón usted tiene algunas. Eh simpatías porque bueno todos las tenemos yo también tengo algunas simpatías sobre las elecciones norteamericanas pero bueno este dicen <laughs> dicen que, que tú prefieres de que un tiro en el pie o en el estómago <ríe> <ríe> bueno pues le agradezco le agradezco su participación ministro muchísimas gracias Cómo no gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda hasta entonces el tiro en el pie de Trump, el del estómago de mala te muere.